suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Partido muy importante mañana en casa a las 9 horas nacional contra la Real Sociedad. Un rival muy complicado que juega muy bien al fútbol y que siempre nos cuesta ganarlo. Solo nos vale ganar para recuperar la segunda plaza en la Liga, que nos va a dar el acceso directo a la Supercopa de España. Una competición que, como sabemos, se juega en muchos millones. Vamos a escuchar lo más destacado, la rueda de prensa que ha dado Xavi este mediodía previa al partidazo de mañana. El Leganés se le ve muy serio. Vamos a por ello. Hola Xavi, Santiago Valle para la cadena SER. Hemos visto en las últimas semanas entrar progresivamente a Pedri después de la lesión que tuvo y la gestión está de minutos que estás haciendo con él, sobre todo después del partido del PSG, que seguramente lo tuvo que jugar porque había muchas bajas, ¿no? ¿Qué progresión esperas seguir haciendo con él, con Pedri? Y viendo que tiene que borrar definitivamente la lesión de la cabeza, ¿tú crees que sería bueno que descansase este verano completo o que tiene que ir a, o que está en condiciones de ir a la Eurocopa? No, esto no depende de mí, está claro, ¿no? Hay un seleccionador que decide la lista de la Eurocopa y veremos si está o no está, ¿no? Yo lo veo bien. Esta semana hemos tenido mucho tiempo para entrenar, ha entrenado al 100% y está con total disponibilidad, lo hemos ido gestionando hasta hoy, pero está al 100% y esto es una gran noticia. Germán. Hola Xavi, buen día, Germán García, Radio Nacional. ¿Cómo se gestiona ahora, que queda poco ya para el final, dos semanas, cómo se gestiona todo de cara a hablar con tus jugadores en el vestuario y de que quizás más de uno pueda estar pendiente ya de la Eurocopa, lo que estabais hablando ahora, la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, hay muchas cosas este verano? ¿Se gestiona cómo? Pues de la misma manera que si tuviéramos la oportunidad de ganar la Liga o de ganar otra competición. Siendo profesional, estando comprometido con el trabajo y nada más, no cambia nada. Tenemos un objetivo, aunque sea de mínimos, de quedar segundos clasificados, y el equipo lo veo bien, lo veo centrado, hemos entrenado bien, con tensión, con profesionalidad, y no cambia nada en este sentido. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. La cadena COPE. Hoy es domingo electoral. Si usted como entrenador tuviera que votar para una posición a reforzar de su equipo, ¿votaría por un lateral, por un pivote, por un atacante o voto en blanco porque le da prioridad a esas tres posiciones? ¿A quién votaría, Xavi? Gracias. Yo de momento voto nulo porque quedan cuatro partidos. Entonces, en este momento hay que jugar todavía. Estamos en las preelecciones todavía. Cuatro partidos nos quedan. Luego ya votaremos. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. La Real es un equipo que presiona arriba, que va mucho, que muerde. No sé si contra un equipo así, que no sé si es una rara avis en la Liga Española, es un día para ser más directo que de normal. Si quizá es un día para no tener tanto el balón y ser muy directo, encontrar las bandas rápido para evitar la presión de la Real. Gracias. Bueno, es que no sé qué Real nos vamos a encontrar, ¿no? La Real lo hace todo muy bien, todo muy bien. Cuando se va a bloque bajo también defiende muy bien. Cuando te va a apretar, apretan de verdad y van convencidos y están muy bien, muy bien las faltas tácticas, hacen muy bien las cosas. Mañana tenemos un señor equipo enfrente y un señor entrenador, así que nos va a costar. Depende de dónde te coloquen la línea defensiva, pues el espacio estará en un lado o en el otro. O tienes ataque posicional o tienes ya el espacio generado a la espalda de la defensa, pero no es el único equipo, ¿no? Yo pienso que mismo Getafe nos planteó un partido muy valiente, ¿no? Pues espero una Real Sociedad valiente mañana también. Buenas tardes, mister. Fernando Martínez, Onda Cero. Me imagino que será un alivio que el Girona tropezara y que vuelvan a tener otra opción, a pesar de que han desaprovechado muchas. Si el equipo al final no consiguiera la segunda plaza, ¿es una advertencia clara de que la revolución tiene que ser más mayor? ¿Hay que advertir a los jugadores de que, no cumpliendo ese objetivo de mínimos que decía, posiblemente sea más necesaria una renovación más importante? No creo que dependa de esto. La planificación de la temporada siguiente para nosotros es muy importante
quedar en el segundo lugar y además jugar una Supercopa, otro título en juego para la temporada que viene. Pero la planificación con Deco consensuada totalmente no va a cambiar para nada, ¿no? A partir de ahí, el alivio de que hablas es ganar nosotros, ¿no? Sobre todo ganar mañana, ganar los cuatro partidos que nos restan. Carlos. Què tal, Xavi? Com estàs? Bona tarda. Carlos Mazzola, en directe pel Twitch de Gijantes. M'agradaria saber si s'ha pres alguna decisió amb el futur d'Ansu Fati. Està cedit al Brighton, sí que és cert que no s'ha pogut lluir com s'esperava a causa de les lesions. S'ha pres alguna decisió respecte a si tornarà o se li buscarà una sessió? O és una decisió que es pren a final de temporada? Gràcies. Sí, tot, no em pregunteu més per planificació, perquè no diré cap nom, i evidentment els cedits decidirem també a final de temporada i a la situació on estiguem. Anaïs. Bon dia, Xavi. Bon dia. Anaïs Martí, de La Vanguardia. Aquesta setmana s'ha renovat a Pau Cubarsí. No sé si per tu és un alleugeriment veure que el club s'està assegurant el futur dels més joves. També està Lamine Yamal assegurat. Mm-hmm. I si per tu són els futbolistes present, futur del Barça i, per tant, els més intransferibles. Gràcies. Sí, totalment. Futbolistes de casa, més, que han marcat diferència ja amb aquesta curta edat. El mateix Héctor, esperem que arribem a un acord. Marc Guiu, són futbolistes que contem molt amb ells, molt. Quan pensem en futbolistes de la casa que estan rendint, doncs fantàstic, aquesta renovació és una gran notícia pel present i pel futur del club. Àlex Pintanel. Hola, Xavi, bon dia. Àlex Pintanel de Relevo. Hola. Te quería preguntar, de cara a este tramo final de temporada, ¿qué importancia le das a acabar bien pensando también en la próxima temporada? En cuanto a sensaciones, ¿o crees que no va a tener nada que ver cómo puede acabar el equipo de la temporada pensando en el próximo curso? Gracias. No, siempre es importante. Para nosotros ahora el objetivo de quedar en la segunda plaza es importante, muy importante, diría yo, porque ya ha dicho tu compañero, da paso a otro título la temporada siguiente y acabar con buenas sensaciones siempre es importante para el futuro, sí, para la temporada que viene. Ya sigamos con el temazo principal. Como sabemos, el Barcelona quiere hacer una revolución histórica y una brutal limpieza en verano de cara a la próxima temporada. Sin embargo, hay muchos jugadores con contrato, como el caso de Robert Lewandowski, Rafinha o Frenkie de Jong, que de momento no quieren abandonar el Barça. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que después del entrenamiento del Barça hoy hubo una brutal pelea, una brutal discusión de Xavi con un crack del Barça. El motivo, lógicamente, es la salida de este crack en verano. El Barça lo quiere vender, pero él y sobre todo su agente no se quieren mover del club. Y me estoy refiriendo naturalmente a Robert Lewandowski. Al parecer, Xavi le informó después del entrenamiento del Barça de las intenciones del club, que es de traspasarlo, pero el crack polaco no le ha gustado la manera del club de transmitir este mensaje y se lo echó en cara a Xavi de manera poco amistosa y con un cabreo monumental, como afirma la misma fuente. Así que ojito lo que va a pasar con este tema de Robert Lewandowski en los próximos días y sobre todo en las próximas semanas. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!